días con todos. Hoy estamos sábado. Bueno, hoy día me toca editar porque mañana tengo que subir un video que es el que grabé ayer. Así que sí, eso es lo que voy a hacer hasta la hora de almorzar, que espero acabar con tiempo. Y si no, pues tendré que seguir, pero tengo que terminarlo sí o sí hoy día. Todo, o sea, con toda la portada y todo. Entonces sí, eso es lo que voy a hacer. Voy a estar con pijama porque la verdad estoy súper cómoda con mi pijama. Y así es como yo ando. Tampoco quiero mentirles y decir, uy, sí, siempre paro arreglada. Porque no, no es el caso. Me gusta estar súper cómoda con mi pijama. Lo único que sí me he puesto un poco de rubor y hidratante de los labios, porque mis labios están súper resecos. Que supongo que es porque el clima está súper loco. Estos días han hecho frío. No tan frío, pero no ha hecho calor. Entonces, sí, eso es lo que vamos a hacer. Voy a editar aquí tranquilamente en mi camita. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y ya les voy contando. When I was young, I would dream of you. But now it's cold and it's gone too soon. Heaven seems so far away now. I can't seem to find my way. I'll meet me in your hiding places. I'm done. Bueno, como pueden ver, me he cambiado porque ahorita me voy a ir al centro con mi hermana. Vamos a ir a comprar dos cosas, o tres creo, porque yo voy a ir a comprar unos perfiladores de ceja. Que mi hermana me lo compró la vez pasada, pero me di cuenta que le faltan unos dientecitos. Ya les voy a mostrar. Intenté sacarme los pelitos de acá con eso y sentí que era muy filoso. Entonces vamos a ir a comprar eso. Y ella se iba a comprar otras cositas que no sé muy bien. Por cierto, esta chompa me la compré la vez pasada que les enseñé de las cositas en replay, pero no sé por qué se me olvidó mostrarles. Y me encanta, es la talla M porque me gusta que me quede bastante anchito. Es muy cómoda. Y pues la llevo sin nada, solo tengo brasier. En fin, entonces sí, eso es lo que voy a hacer y por ahí vamos a comer helado. Un heladito, o no sé. Y ya luego volvemos y vamos a ir a ver una película que acabo de ver en Netflix. Y sí, eso. Así que hoy es un domingo, muy domingo. Así que sí, eso, y ya volvemos. Bueno, ya regresamos. Bueno, y ahorita, como ven, ya me desmaquillé porque la verdad se me movió bastante el labial. No me duró nada, no sé por qué. Pongo yo que porque estaba comiendo algo como grasoso. Así que, como ya me lo iba a quitar, decidí quitarme todo el maquillaje. Que no era mucho porque me había puesto solamente rubor, rímel, esto de las cejas y la vida, nada más. Ahora lo que vamos a hacer es ir a prepararnos nuestra cena e ir a ver una película, la que les digo, la han sacado en Netflix, que es una película de terror, así que esa es la que vamos a ver. No me acuerdo cómo se llama el nombre, pero les voy a poner aquí el nombre de la película por si tengan curiosidad. Así que sí, eso es lo que vamos a hacer y ya les voy contando. Bueno, ya terminamos de ver la película y la verdad es que yo desde el principio ya sabía cuál era el malo. En la película de terror siempre hay un callado, uno que no dice nada. Cuando veo un personaje así, yo siempre digo, él es. Y él era. En fin, a lo que quiero hacer ahorita es terminar el apunte que está bastante largo. Tratar de terminarlo, la verdad, hasta que me dé sueñito porque todavía es temprano. Hemos cenado muy temprano, así que todavía queda todavía algunas horitas antes de ir a dormir. Así que ya les voy avisando. Bueno,
Ya terminé de hacer mi apunte, por fin sé que estaba largo. Y ahora me voy a organizar para toda la semana, porque mañana empiezo a grabar una semana conmigo. Es mi última semana de vacaciones y estoy contenta. Extraño mucho ir a la universidad, pero sé que después voy a extrañar mucho mis vacaciones. Me quiero organizar porque siento que se me van a olvidar las cosas. Tengo todo aquí que tengo que hacer porque es mi última semana y ya tengo que organizarme todo para el ingreso a la primera semana de universidad. Así que sí, voy a organizar acá y ya luego me voy a ir a dormir. Te les recuerdo que mi Instagram lo pueden encontrar en la cajita de información y también el link de mis apuntes, que sé que muchos de ustedes me preguntan siempre cómo descargarlo. Tengo un video de cómo descargarlo gratis y siempre subo mis apuntes. Estoy ahorita haciendo los apuntes de mi tercer ciclo porque ya voy a entrar al cuarto, así que espero acabarlos ya para que ustedes los tengan y tengan esa información y yo al mismo tiempo también lo tenga guardado, porque después esa información lo borran de la plataforma donde estoy. Amo tener mi información en mis cuadernos. Algún día no voy a descartar la idea de que yo empiece a hacer apuntes digitales. No lo sé, pero por el momento no lo haré porque me gustan mis cuadernos, pero quizás algún día lo haga por falta de tiempo quizás, pero siempre mi opción va a ser cuadernos. En fin, espero que les haya gustado mucho este video y conmigo hasta la próxima. Chao. Cold from the sun.